necesita una diapositiva para abrir una puerta dimensional. Jesse, has venido. Tenemos a Dylan en su celda de contención, como pediste. El equipo médico está haciendo pruebas y pronto podré contarte los detalles de esto. ¿Y ahora qué? Con el proyector apagado, el GIS no puede entrar. Pero estamos atrapados con los que ya están aquí. No podemos levantar el bloqueo hasta erradicarlo. Si el GIS escapara, sería el fin de todo. Nos va a llevar tiempo acabar con ello. Haré lo que pueda, pero mi investigación va más lenta de lo que me gustaría. Creo que puedo ayudar. Te nombro jefa de investigación. Quiero que uses todo lo que tiene la agencia, cualquier recurso, por confidencial que sea, para expulsar al GIS de una vez. ¿Es de verdad? Sí, claro que sí, lo aceptaré. Lo harás bien. Bueno, tampoco es que me queden alternativas. Qué honor, Jesse. En serio, gracias. ¿Recuerdas al señor Tomasi, el jefe de comunicaciones? El GIS en el que se convirtió está en contención, cerca de la plataforma giratoria. Yo me ocupo. Esta vez no se me escapará. He recibido informes sobre su curioso uso del lenguaje y su entonación al repetir los balbuceos del GIS. La diferencia biológica y de comportamiento entre individuos corruptos por el GIS es fascinante. Me pregunto si podría catalogar los datos. Ya se va lo suyo. Bueno, tengo una agencia que dirigir. Nos vemos. Por supuesto, directora Faden. Por favor, Emily. Eso ni en broma. ¿Dónde están los archivos sobre entidades parasitarias que pedí?
Hiss en el motel Ocean View. Podría... He solucionado el problema de Tomasi. Perdón. Olvidaba que era compañero tuyo. No importa. Ese no era el verdadero Tomasi. Él murió a manos del Hiss. Tienes razón. Es solo que... No quería ser en casos como este, el sentimentalismo es una debilidad, Jesse. Primera lección de la agencia. No creo que nadie vaya a llamar sentimental a Emily.